días. Pues ya estamos aquí completamente en vivo transmitiendo y hoy me encuentro pues muy a gusto, rodeado de galanes y chicas muy guapas que vienen directamente de la Escuela Secundaria Técnica número 65. De la 65, pero como que no escuché ese ánimo, ese entusiasmo. Voy a repetirlo para que nos quede claro. Estoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 65. Bueno, ya mejoró, porque nos van a tratar un tema muy interesante que es, bueno, yo les voy a ceder la palabra, primero para que me digan, que se presenten ellos y posteriormente para que nos digan de qué nos van a hablar. Entonces empezamos de este lado, por favor, si te pasa el micrófono. Su compañera, ¿tu nombre? Fernanda. ¿De qué grado estás? En segundo. Perfecto. Osvaldo. Ok, por favor. Paola. Uh-huh. Elliot. Ok, bueno, y ellos nos han preparado un programa, ¿de qué nos van a hablar, el que guste? Tribus urbanas. Tribus urbanas, fíjense qué importante, pues vivimos con ellas, estamos rodeados de ellas. Pero a ver, ¿con quién empezamos entonces? Conmigo. Por favor. Bueno, las tribus urbanas o subculturas juveniles, uh-huh, son grupos de amigos o algunas personas que comparten algunos pensamientos o características que tienen en común. Okay. Entre ellos tienen diferentes formas de vestir, de pensamientos, gustos y entre otras cosas. Ok, existen también, hay diferentes tipos de grupos sociales o de gustos, y uno de ellos son los hipsters. Uh-huh. Los hipsters más se visten, no tienen una forma de vestir como muy, como que, o sea, todos iguales, uh-huh, sino que ellos como cada quien por su lado, y no les gusta seguir una moda. Lo que les gusta a ellos es como ayudar al medio ambiente y a las personas, ayudarlos a mejorar en lo que ellos puedan. A ver, vamos por partes. Entonces, son un grupo de personas que se reúnen y tienen una característica en particular, es decir, si vemos un grupo de personas de la tercera edad, ¿son una tribu urbana? No. No, ¿cuál sería la característica? Porque dependen tu micrófono, por favor. Depende de la forma de pensar en que ellos tengan, que es diferente a la mayoría de la sociedad. Diferentes pensamientos, diferentes formas de vestir. Ah, perfecto. Ah, y entonces, cada tribu urbana tiene sus características particulares. Tú mencionabas los hipsters. ¿Cómo puedo identificar a un hipster así de manera general? Bueno, más que nada es por la forma de sus lentes. Siempre o la mayoría de las veces ellos consiguen unos lentes iguales. Su forma de vestir no es igual, pero sus lentes sí. Y también, no sé, cuando platicas con ellos, es igual cuando en la forma de que ellos te hablan, que son muy positivos hacia la vida. Entonces, ¿puedo entrar en una categoría de estas? ¿Yo que uso lentes? No. No. Ah, no. Estoy negado, santo Dios. Ok, ¿qué otro tipo tenemos de tribus? Bueno, también hay los emos. Uh-huh. Los emos se visten de negro y, bueno, la mayor parte de su vestimenta se viste de negro. Su pelo lo tienen largo y cubren la mitad de la cara. Usan siempre botines, bueno, la mayoría de veces, botines Converse negros, y tienen un pensamiento negativo hacia la sociedad, o sea, no están muy familiarizados con la sociedad. ¿Por qué creen ustedes, chicos, por qué creen que usen como principal atributo el color negro? Porque quizás a tu micrófono, por favor. Quizás es una forma de expresarse hacia la comunidad o hacia la sociedad, uh-huh, ya que quizás es un color quizás no muy agradable para algunos. Ok. Sí, adelante. De hecho, son muy negativos hacia la vida, son todo lo contrario a un hipster. Uh-huh. Y yo creo que el color negro es como la forma de representar que ellos son más negativos hacia su vida o hacia la de todo el mundo. Y el hipster en particular, si no me equivoco, también tiene mucho colorido en su vestimenta, ¿no? Sí. Ok. Perfecto, ¿tenemos otro? Sí, tenemos a los frikis. Okay. Los frikis se caracterizan normalmente por ser aficionados a las caricaturas, al anime, algunos videojuegos y la tecnología. Ellos pueden ser personas normales, uh-huh, no tienen forma de vestir tan así como tienen, y se caracterizan normal porque los frikis ahí se me fue. están muy caracterizados cuando hablan con las personas de hablar ciertos temas que algunos no conocen, como pueden ser los videojuegos, el anime, y escuchan música, pero no escuchan así música que todas las personas escuchan. Escuchan generalmente música como de los videojuegos o animes que ven. Ok.
Ok, ya, hasta el momento llevamos tres. ¿Qué otros? Pero no solo hay esos, por ejemplo, los skates. Okay. Que utilizan como medio de transporte, por así decirlo, la patineta, ya que y tienen una diferente forma de vestir. Pero aparte de esos también hay hippies o reggaetoneros, como algunos les dicen. Reggaetoneros, ok. Como había mencionado mi compañero, existen también los hippies. Uh-huh. Los podemos identificar porque ellos son muy, como que les gusta estar en paz hacia las personas. Les gusta usar ropa muy holgada, muy libre, por decirlo así. Pero ellos son muy pacíficos, no les gusta tener problemas con las personas. Y así podemos caracterizar a un hippie. Ok. Bueno, como ustedes mencionaban, tienen que compartir estos grupos algo, tienen algo en común cada uno de ellos, por eso se van reuniendo. Pero también parte de esto es la música, ¿no? Cada uno de ellos tiene un tipo de música. ¿Cómo sería la música, por ejemplo, de los emos? Pues sí, yo considero que la música de los emos sería un poco más metal, como que muy ruidosa. Ok. Ruidosa y fuerte, y tienen como que unos instrumentos específicos para esa música, como sería la batería. Yo digo que como es el instrumento, uno de los más fuertes, y los emos se consideran por ese instrumento. ¿Cómo sería, por ejemplo, la de un hipster? A tu micro, por favor. La de un hipster puede ser música pop, que es relajada. De hecho, ellos no, como les decía, que ellos no tienen un seguimiento de una moda. Ellos escuchan música que realmente a ellos, que los clasifica personalmente. No es un grupo donde ellos escuchan todos lo mismo o un grupo en especial. Uh-huh. Por ejemplo, los emos escuchan, no sé, la banda de Green Day, y los hipsters no tienen una banda o un artista que los identifique. Uh-huh. A lo que nos referimos es a que intentan, por decirlo así, clasificarse con alguna música. Okay. O sea, que las personas digan que esta música se refiere a algún tipo de tribu, por decirlo así. Perfecto. ¿Qué más? Los frikis, como ya había dicho, también la música que escuchan no es música que se acostumbra a decir normalmente entre las personas. Puede ser música que aparece en videojuegos, como por ejemplo, ¿cómo es? Se me olvida la canción. Uh-huh. Bueno, y también canciones que aparecen en animes, que pueden ser o las canciones que inician que ponen para iniciar el anime, o las que terminan el anime en sí. Bueno, ustedes que estudiaron las tribus y ya ven sus características, ¿qué sería? A ver, ahorita que no nos ven, ustedes, ¿cuál, si tuvieran que escoger de esas posibilidades, cuál les gustaría, a qué les gustaría, qué tribu les gustaría pertenecer? Por ejemplo, a ti, dígame. Por ejemplo, a mí, gamers, ya que... Tú un micro, por favor. Gamers, ya que en ellos se dedican principalmente a una afición hacia los videojuegos y diferentes tipos de música. Uh-huh. A mí, personalmente no me gustaría pertenecer a una en específico, pero si tuviera que hacerlo, sería una de hipsters, porque ellos, como les decía, son muy personales, o sea, no tienen a quién seguir, ellos son muy liberales, no tienen que decir tengo mi líder y ellos o todos somos iguales, no, son como que más libres. Uh-huh. ¿De este lado? Bueno, a mí me gustaría ser hipster, uh-huh, porque lo que yo sé de los hipsters son los que ayudan al medio ambiente. Okay. Y tienen como que no tienen problemas con nadie y bueno, hasta pueden contribuir a la sociedad, a ayudar a un caso. Pues a mí me gustaría ser hipster. Okay. Bueno, pues a mí me gustaría ser entre friki o otaku, ya que los otaku son mi tribu urbana favorita. Me caracterizo más con ellos. Háblanos de ello, ¿cuál es su característica? Bueno, los otakus se caracterizan por tener favoritismo a cosas del extranjero, especialmente en Japón, ya que en ellas aparece el anime, comida que a mucha gente le gusta en realidad, y les gusta vestirse como los personajes que a ellos les gustan. Uh-huh. Pues, y los frikis, no me caracterizo tanto con ellos, pero me quedaría más con los otakus todavía. Sí, porque hay estas convenciones, ¿no? Donde llegan los chavos caracterizando los personajes que les gustan, ¿no? Y la más reciente me parece que fue hace unos meses, ¿o me equivoco? Sí, fue hace unos meses. No me
Ajá, ok. ¿Qué otras tribus hay que conozcan? Por ejemplo, los hippies, uh-huh, los crack, entre bueno, uh-huh, a ver. Como él había dicho, que los crack, esos yo no los puedo identificar realmente, como si, no sé, si vienen, yo no lo puedo identificar porque no sé cómo son su forma de vestir o de actuar. Uh-huh. Pero yo creo que los crack, yo lo que puedo relacionar es con los emos o con los punk, que también se visten similar. Por ese lado yo los podría identificar. Pues bien, chavos, fíjense que este tema es muy importante compartirlo con todos los que están escuchándonos. Y precisamente yo voy a ceder el micrófono allá a mi compañero Ricardo, porque como ustedes han de saber, nosotros tenemos un chat. Y entonces ya tenemos comentarios ahí en el chat. ¿Es correcto, Ricardo? Así es, Memo. Bueno, pues muchas conexiones de diferentes escuelas secundarias técnicas. Está por ahí la 67, está también la 11, la 58. También están por acá nuestros monitoreándonos acá en Dirección General. Y bueno, felicitaciones a los alumnos que esta mañana nos acompañan. Y les voy a hacer un comentario. Resulta que desde el siglo XX y hasta nuestros días, los grupos o tribus urbanas han constituido estereotipos en los imaginarios citadinos, delineados según la peculiar estridencia de sus vestimentas. Y algunos de ellos, de los más antiguos, por así decirlo, pues están en primer lugar los pachucos, los hippies, también los punks, están los cholos, los escatos, los emos, como ya lo están comentando, ahora que se ha dado muy de moda, los famosos chacas también, quienes adoran a un santo, a San Juditas, lo voy a decir. Pero esta tribu urbana llamados chacas son los más polémicos, ¿no? Y resulta que dice que parte de la definición de ellos es que de la mano del reggaetón surgieron los chacas en México. Ellos son una tribu urbana que se alberga en los barrios populares de las delegaciones del norte de la ciudad, y estos jóvenes de entre 13 y 21 años que se hacen llamar reggaetoneros se caracterizan por una vestimenta en la que se conjugan tanto tendencias de consumo como creencias religiosas. Su estética se guía por la moda que implantan los exponentes de su música favorita, a la cual agregan escapularios y además artículos religiosos. Bueno, Memo, parte de los comentarios que hay esta mañana aquí en DGSTV para los alumnos que están ahorita en cuadro. Continuamos contigo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues ya escucharon, jóvenes, que esto han pasado generación tras generación y se han presentado una gran variedad de tribus, y seguramente más adelante pues surgirán otras tantas, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes por qué creen que se presente esta negatividad hacia estos grupos reggaetoneros que mencionaba mi compañero? Quizás por algunas diferencias que tienen hacia los pensamientos de las demás sociedades. Ya que algunos, bueno, ellos tienen sus propios pensamientos y sus formas de pensar hacia alguna cosa o objeto o tema. Uh-huh. Adelante. Bueno, también podría ser porque tal vez en su vida las ha estado afectando y las familias no lo aceptan como tal. Tal vez pueden culpar a ese grupo social porque su hijo se ha vuelto de otra manera como era antes. Y qué bueno que lo mencionas. Yo les pregunto, ¿cómo toma la familia cuando alguno de ustedes decide ser parte de una tribu cualquiera? ¿Cómo es la respuesta de la familia en general? Bueno, yo creo que también depende de la religión o el gusto que tenga la familia. Uh-huh. También tiene mucho que ver eso, porque si uno de nosotros escoge algo que a la familia no le parece, también es porque ellos, no sé, no les parece la forma de vestir, la forma de actuar de una persona, porque o es muy agresiva o al contrario es muy pacífica y la familia ha aprendido a otro tipo de vida. Yo creo que por eso es como el intercambio de pensamiento que hay entre la familia y el que pertenece a una tribu urbana. Bueno, y se me ocurre otra pregunta, a ver, chicos, ¿qué pasaría si una persona pertenece a una tribu y de repente se le ocurre emigrar a otra, cambiar?
¿qué pasa? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Qué se les ocurre? Sí se puede hacer. Los demás lo aceptarían como tal, que es como una fase de su vida que tienen, y no lo tomarían como si fuera algo normal, y nada más le costaría trabajo adaptarse a la otra tribu urbana a la que se mete. Okay. Pero al mismo tiempo, bueno, si va a querer cambiar hacia otra tribu, tiene que tener los mismos pensamientos a la que va a cambiar, okay, sus mismos gustos, ya que se tiene así como, por decirlo, que acoplar con ellos y, bueno, estar bien con ellos. Pero muchas de las veces chocan las ideologías de las tribus, ¿no? Sí. ¿Cómo resolvemos eso entonces? Mediante, bueno, algunos lo resuelven mediante golpes o agresiones entre ellos, y otros platicando. Ok. Sí, de hecho depende de la tribu. Si va un hipster que es muy pacífico con un punk o con un emo, yo creo que ahí habría mucho contraste entre sus gustos, y ahí es donde se habría un conflicto y arreglarían los problemas de distinta manera. Por eso el que se cambia tiene que estar seguro de lo que, de a dónde va a pertenecer ahora, porque tal vez algo no le parece por haber pertenecido a otra, y a ellos les puede caer mal o lo pueden tomar como mal, uh-huh, o feo. Perfecto, y ahora que lo mencionas, creo que no lo hemos hablado, ¿qué pasa con esta tribu de los punk? ¿Cómo son ellos? ¿O qué los determina? Creo que los punk, uh-huh, se escuchan así normalmente, rock, uh-huh, son, como yo los conozco, una tribu neutra, no atacan, sino los atacan y se quedan así como están, normal, y se caracterizan normal por tener pelos de punta, uh-huh, y chaquetas de mezclilla o de cuero. Ok. ¿Y qué hay de los darketos? Darketos. Ellos principalmente tienen el cabello quizás despeinado o peinado, pero así como que muy, ¿cómo decirlo? Muy largo o grande para despeinado, por decirlo, uh-huh, así. Colores quizás algunos oscuros o que sean vivos. Cuando ustedes les preguntaron que iban a hablar de este tema, ¿qué les llamó la atención? Lo primero que les llamó la atención. Empezamos contigo, por favor. Bueno, cuando a mí me preguntaron si podía hablar sobre las tribus urbanas, uh-huh, pues primero investigué qué era, y ya después vi los diferentes tipos de tribus urbanas y me fui, cuando vi la información de cuál eran las diferentes tribus urbanas, me iba caracterizando por cada una a ver cuál me parecía más interesante. Uh-huh. ¿Y se habían puesto a pensar de cuántas tribus habitan a nuestro alrededor? No. No. No, cuando nosotros investigamos, yo vi que eran una lista muy, muy grande de las tribus urbanas. Yo nada más conocí algunas, no todas, pero al repasar o estudiar o ver cómo son, vas aprendiendo de cada una, porque tú te imaginas cómo son a su forma de vestir o de actuar, pero realmente pueden ser de otra manera. Y pues a mí me interesaba mucho algunas tribus urbanas más que otras, uh-huh, pues porque, por ejemplo, como nos había preguntado si queríamos pertenecer a alguna, pues yo investigaba más sobre las que a mí me hubiera gustado pertenecer o sí. Lo primero que tenemos que hacer es qué era una tribu urbana, uh-huh, sus características y diferentes tipos de tribus. Yo ya conocí algunas, no todas, pero no sabía cómo, por decirlo así, clasificar qué eran los hippies o los dark, qué era una tribu. Okay. ¿Cómo expresarías o cómo definirías a los hippies? Los hippies principalmente son pacifistas, uh-huh, les gustan los colores vivos y a todo le ven casi lo mismo, el lado positivo hacia las cosas. Ok, este lado fue. Pues a mí cuando me preguntaron sobre las tribus urbanas, pues se me hizo un tema interesante, ya que empecé a investigar, no sabía cuántas tribus urbanas había. Ya me sorprendía ver uh-huh, el número de tribus urbanas que existían aquí. Y pues los hippies, como dice mi compañero, también se dice que fueron como el antecesor de todas las tribus urbanas que hay, porque gracias a ella se fueron haciendo ramas de tribus urbanas que existen. Perfecto. En ese sentido, cuando ustedes vieron estas
alternativas, posibilidades, no salen a la calle y de repente empiezan a ver, y bueno, a mí me pasó, ¿no? Que decía, este como que parece hipster, ¿no? Este le veo cara de darketo, este, ¿no les pasó cuando estaban investigando esto? Al micrófono. Sí, a mí nada más estuve observando a varias personas y estuve pensando realmente a cuál pertenecía cada uno. Y ya me acercaba a preguntarles y me decían sus gustos musicales. No les pregunté como tal si eran parte de un grupo social, pero me dijeron eso. Sí, cuando yo los veía, sobre todo en la calle, sí me llevaba la atención preguntar o investigar sobre cómo eran ellos, pero también en parte como en su forma de vestir, a veces nos da miedo o acercarnos, tan solo verlos, porque pueden reaccionar de una manera que tú no esperas y sí sería muy incómodo tanto para esa persona como para nosotros. Pero sí, yo creo que cada uno de nosotros ha visto a diferentes personas que pertenecen a una tribu urbana y yo creo que sí nos hemos interesado en cómo se relacionan entre ellos. Y es, sí, que es importante saber sobre, bueno, pues este tema, ya que ellos también forman parte de nuestra sociedad y no porque vistan diferente o tengan un diferente pensamiento sobre algún tema, tenemos que tratarlos diferente o discriminarlos, por así decirlo. Eso, tú mencionaste algo muy importante, el factor de la tolerancia. Sí. Se presentan en las tribus, a veces yo recuerdo un conflicto que hubo hace algunos años muy fuerte, por ejemplo, entre punquetos y darketos, precisamente por estas diferencias en ideologías. Pero creo que es una, la base debería ser la tolerancia entre las tribus urbanas. El respeto entre, tanto nosotros tenemos que respetarlos, su forma de ser, como ellos a nosotros. Es correcto, sí. Sí, yo creo que, como habíamos dicho, sobre todo es el respeto. Si ellos no, si una tribu no se mete con otra, yo creo que todo es cada quien por su lado, cada uno de ellos prefieren evitar los problemas. Claro que también depende de la tribu. Por ejemplo, los hippies no creo que, yo creo que no quieren estar en problemas y tal vez otra tribu sí. Y ahí yo creo que es el respeto. Porque, pero también es la creencia, o sí, sobre todo de cómo manejan la comunicación entre unas y otras. Perfecto. Ahora, con lo que ustedes estudiaron, si pudieran establecer o si pudieran fundar su propia tribu, ¿qué características tomarían de cada una de estas para que dijeran, esto es lo mejor? ¿Qué se les ocurre? Bueno, depende de los gustos de cada uno de nosotros. Sí, claro, en base a lo que tú estudiaste, sí. Y por ejemplo, si a uno de mis compañeros les gusta algo y a mí me molesta, yo creo que tendríamos que platicarlo y pues acordar si estaría bien que lo pusiéramos como un aspecto de para que perteneciera a la tribu. Pero si a todos estamos de acuerdo o solo uno no está de acuerdo, yo creo que tendría que ver la manera en que se podría adaptar a ese cambio. Okay. Es que, por ejemplo, si yo quiero fundar uno nuevo, tengo que saber mis gustos y de los demás, ya que, por ejemplo, si a mí me gusta el color rojo como vestimenta, pues eso sería nuestra base del color, bueno, la forma de vestir. Por ejemplo, yo vestiría de todo rojo y diferentes cosas rojas. Perfecto. De este lado. Pues que a todos les agrade algo en general, ya puede ser la música o puede ser un cómic o algo para el estilo. También que todos estén de acuerdo con lo mismo, como comentan mis compañeros. Ellos deben de estar de acuerdo con todos para ver qué puede quedar dentro de esta tribu y poder aceptarlo como tal. Perfecto, por favor. Bueno, si por ejemplo hay tribus que son pacíficas y otras que son agresivas, pues usar el diálogo para evitar conflictos y así ir rescatando lo que a ambos les gusta. Por ejemplo, si a un emo le gusta el color negro, ver si al pacífico le gusta también para que los dos compartan ese mismo gusto y los dos se vistan de negro y así que surja otra nueva tribu urbana. Eso, pues yo creo que finalmente la tolerancia es una propuesta muy interesante que dan esos chicos. Y bueno, estamos, como ustedes saben, el tiempo de televisión es muy rápido, vuela, ¿no? Entonces yo no quiero, sin antes escuchar sus comentarios, con respecto a cómo se sintieron este día de hoy, para los que no vinieron, para los que los van a ver,
¿qué experiencias se llevan de este día en particular? Y bueno, finalmente quisiera escucharlo de este lado. Empezamos contigo, ¿te parece? A mí me pareció algo, una experiencia muy bonita, porque aparte de conocer a otras personas, aprendemos un nuevo tema que tal vez no hubiéramos nunca investigado o nunca nos hubiera importado o no podíamos dar a conocer esto a las otras personas. Y a mí me pareció algo muy bonito y ojalá que pues algún día se vuelva a repetir, no tanto para nosotros, también para los demás. Por supuesto, el conocimiento no es para aquilatar, es para distribuirlo, ¿no? Okay. Bueno, a mí me pareció muy interesante, ya que quizás algunos ni siquiera sabían qué era o cómo se conformaba, y además me ayudó a conocer sobre qué son y sus características. Uh-huh. Ok, por favor. Bueno, para mí fue muy bonito, porque fue una experiencia nueva, al venir aquí y platicar sobre las tribus urbanas, y aparte de una experiencia nueva, podemos saber más sobre algún tema en específico, como en este caso fueron las tribus urbanas. Perfecto. A mí es también una experiencia nueva que tengo, y los invito, si alguna vez un maestro o algún un profesor les dice que si quieren participar en un evento así, les sugiero que lo hagan, es muy padre, y aprendes temas nuevos como este. Perfecto, bueno, pues ya los escucharon, así es que vamos cerrando ya esta emisión y les voy a pedir, llegamos a una parte donde generalmente los chicos que nos visitan pues siempre disfrutan, ¿no? Las cámaras y los micrófonos están a sus órdenes para que manden sus saludos a algún familiar, a su escuela, a sus profesores, a quien ustedes deciden. Ahora vamos a empezar de este lado, ¿te parece? Por favor. Te quiero mucho, mamá. Ok, pero tú quieres mucho a tu mamá, pero no sabemos cómo se llama tu mamá. Dinos, ¿cómo se llama tu mamá? Mayra Moreno. Te quiero mucho, mamá. Gracias por apoyarme en todo lo que me has hecho hasta el día de hoy. Bueno, yo le mando saludos a mi familia, especialmente a mis papás, que se llama María y José. Ok, por favor. Yo principalmente en general a todos mis familiares, ya que me han apoyado, pero principalmente a mis papás, Julio y Sandra. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, que sobre todo que siempre me han apoyado, mi papá David y mi mamá Teresita, y también en la escuela, que gracias a ella estamos aquí. Perfecto, y bueno, pues yo no me resta más que agradecer a ustedes por habernos acompañado. Yo estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 65. Perfecto, al licenciado Manuel Salgado, por supuesto, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, y a mis compañeros que están del otro lado de las cámaras, y principalmente a ustedes que nos hacen, nos favorecen con ver este video, este y otros videos. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.